I'm on my own, broken and alone. I feel the rain crashing down all around this empty town. I'm searching for the lost and found. Hola amigos, oigan, ya estoy aquí en el aeropuerto, lista para viajar. Y son aquí como las 5, ¿a qué hora son, amore? ¿Como las 6? Pero estamos levantados desde las, casi desde las 5. Y vean, aquí viene mi amore y los nenes. Entonces ya llegó el momento de decirles adiós, porque pues nada más me voy yo. Ay, mi vida. ¿Te portas muy bien, mi amor? Sí. Recuerda que mami te va a llamar, ¿ok? Adiós, papi. Mamita te va a llamar, ¿ok? FaceTime. Tablets, laptops, or anything today? Yes, I do have one. Amigos, ya estoy aquí en el avión después de esperar un ratito. No esperé mucho tiempo, solamente un poquito. Y oigan, creo, todavía no estoy segura que me va a tocar solita. Este es de 3 asientos, 1, 2 y 3. Y hasta ahorita no ha llegado nadie, entonces... chunguitos para que me toque solita y así esté más cómoda y pueda grabar por la ventana y toda la cosa. Oigan, pasé a tomar un tecito en la mañana y un pancito con aguacate. Y yo digo que sí aguanto hasta que llegue a mi destino final, pero me pasé a comer porque se me antojaron unos chetos de estos. Y en eso pasé por la sección de los sándwiches. $12 y yo dije, what? Qué bueno que pasé a comer algo, porque $12 por un sándwich, la verdad es que es muchísimo dinero. Y no es que sea coda, pero la verdad es que está carito, ¿no? Y bueno, pues ya al parecer vamos a aterrizar. Yo creo que me voy a cambiar de lugar porque creo que sí ya cerraron todo.
Entonces eso indica que sí me tocó sola, de a soldado, amigos, qué emoción, de a soldado. Y pues voy a editar un videíto, ojalá y me dé tiempo para editar dos, porque de hecho estuve empezando a editar el otro desde que estaba esperando. Y pues si lo termino, aunque sea que me dé tiempo para la mitad del otro, ¿no? Como ven, porque ahora sí como que estaba muy flojita y no... Bueno, no flojita, lo que pasa es que no he tenido tiempo, no había grabado nada, pero ahorita pues ya. Entonces ahora sí, ya estoy poniéndome cómoda, me pongo mi cinturón y nos vamos al destino final. ¿Cuál será? ¿Cuál será? A ver, adivinen. Ya al final me dejan, en los comentarios. Ay, yo ya sabía que estaba. Wow, yo ni por aquí me pasaba. Nos vemos. Oigan, y se me olvidó decirles que hasta cobija me traje, vean. Ya saben que yo soy súper friolenta y dije, ah, no, ni más. Yo no paso frío en ese avión porque de verdad aquí luego está, hace un buen de frío. Lo malo, ¿saben qué? Que miren. Ay, ¿dónde está? Ay, me espantaron, pensé que alguien me estaba viendo. Me puse chanclas, entonces no traigo calcetas y en mis piecitos sí tengo frío, pero ahorita pues sí me voy a poner comodita. Ya me tapé los piecitos y todo, ahora sí ya nos vamos más tarde. Nada más que les quería decir de mi cobija, pues ya saben cómo soy yo, amigos, que soy bien friolenta. Chéquense dónde ando. Vean los edificios grandes. Bueno, ya saben que allá en Oklahoma pues esto no hay. Llegar a este lugar es Dios, o sea, de verdad que tantos recuerdos. Oh, es tan bonito, ya siento súper bonito llegar a este lugar. Dios, pero creo que no hay nadie, pero bueno, pues aquí me quedaré esperando a ver qué onda. Ay, qué bonito, cómo extraño este lugar, a veces no todo el tiempo. Vamos a ver si hay casa.
ver, yo creo que ya todos los que tienen mucho tiempo siguiéndome ya saben dónde estoy. Vamos, vamos, si se puede. Ay, qué bueno, ya me andaba de la pipí. Amigos, después de que les dije que ya se había aclarado el tráfico, ¿cuál pinche tráfico se volvió a poner? Terminando de cortar lo que estaba grabando, traficar, ¿qué? Otra vez. ¿Pensabas que era yo la decidida? Mira. Ay, ¿de verdad? No le quise decir, mire, la mamita. Mamiringa, aunque a muchos no les guste que le diga mamiringa, es la mamiringa, mi mamiringa. ¿Qué estabas haciendo, mamita? De comer. Ah, yo un poco. ¿Qué vas a hacer? Arroz. Ay, mamita, ya sabe que envenena el arroz. Oh, Dios mío. Ya te hice una rajita. Sí. Vean, ay, amigos. Qué bonita mi mami. Siempre, siempre tan bonita. Vean. Mira. Miren, ¿saben qué? Ay, mamita, gracias, gracias. Traigo en la panza un pan de con aguacate y luego una bolsa de Cheetos completa. No. Miren, ya aquí está mi mami bien apurada haciendo su arrocito. Y aquí, ¿qué tenemos? Ay, carnita con papas. Ahora ya solo vamos a esperar a la sister. Y yo sé, amigos, yo sé que siempre que vengo aquí les enseño, pero es que esto es único, o sea, de verdad. Siempre que venimos, siempre leemos esto, vean. Vean. El día que dejamos el apartamento, el amore, Arles, Orion y yo, dice Stuart, Steven y Yadira. Nos extrañaremos mucho, pero los veremos pronto. No estén tristes. Con amor, Ian, Liliana, Orion, Arles y nuestra perrita Bella. El 9 del 5 del 2016 dejamos este apartamento. ¡Ay! Yo pensé que era la sister, mi amor. ¡Hola, chiquitito! Yo pensando que era la sister. Pensé que eras mi mamá. Y aquí vengo bien preparada con mi cámara. Ahí viene la sister y no era la sister, amigos. Ay, mi amor, ya estoy aquí. Ahora sí, ya llegó. Agárralo, mi amor, me grabas con la sister. Sí, voltea la foto. Me va a ver cuando vea la esta, va a ver. Sí, eso. O sea, hello, ¿no me esperan o qué? ¿Dónde está la sister? Casi quieres que te cargue. Bomba. Uy, ya estoy más alta que tú. No, mi chava, no. Pues ¿para no. mí? ¿Ya soy más alta que ella? Sí, ya con la gorra. ¿Con la gorra? Ni con la gorra. No, ni con la gorra, ¿cierto, mami? Ok, maybe me quité los tenis. Sí, eran los tenis. ¿Sí? ¡No! No, si no eran tantas las ganas que tenía de verte, chingera. Entonces, que quiero tu internet. ¿Dónde está el internet? ¿Dónde está el internet? ¿Cómo está mi sister? Bien. Había un chingo de tráfico. Sí, muy sí. Bueno, amigos, ya vamos a comer ya porque nada más estamos esperando a la sis que llegara. Y vean, en lo que llegaba ella, chismoseando con mi mami, y estaba ya ahí terminando de editar el video que voy a subir en un rato. ¡Qué emoción! ¿Necesitas más luz? No, está bien, no se ve tan feo. Bueno, pero sí, no me gusta, se ve oscura la cocina, ¿eh? Allá se ve muy bien. ¿A ti cómo te sientes? Pero la cocina se primero tu arroz. Ah, yo primero mi arroz con un chin de rajas. Bueno, ahora sí, voy a comer, amigos, voy a comer provechito porque ya me muero de ganas de este arrocito, de esta comidita, y que se quema mi Steven. Amigos, ya me disponía yo a comer mi deliciosa comida y la sister me está criticando mi outfit. O sea, hello. Me dice, bueno, oye, ¿tú por qué te pusiste esa gorra con esa blusa de vestir y ese pantalón? Y le digo, ¿qué no te gusta? Y dice, no. Dice, se ve raro.
Digo, ay, cálmate. No, si yo dije que no me gusta, simplemente se ve raro. Y le digo, ¿por qué? Cálmate. Le digo, si yo sentía, yo me sentía toda una estrella de Hollywood en el aeropuerto con mi, con mi este outfit y mi cachuchita, y ella me viene a decir que no, amigo. Les voy a enseñar cómo estoy vestida, porque, hello, o sea, cómo me baja de la nube. Espérenme, déjenme, aquí me está poniendo más luz, espérenme, déjenles enseño. Ay, una limpiadita este espejo, ¿no? Hello. Vean, amigos, este es el outfit que traigo. Bien, de verdad que yo sentía que me veía bien bella. Uy, sí. Vean, vean qué bonita me veo, ¿sí o no, amigos? Díganle la neta a la sister. Bueno, ahora sí, ya que les enseñé, ya me voy a comer, porque la sister, vean, vean qué belleza. De verdad, yo sentía que me veía muy bien, pero bueno. Ya vamos a comer, amigos, aquí está la family reunida. Me mandaron este, ¿cómo se llama? A ver, ¿dónde está mi arrocito? Aquí está, este es mío. Y con juguito, amigos. Provechito a todos. Ya dejo ahorita mi teléfono, ¿eh, amigos? Porque a la hora de la comida no se come con teléfono en las manos. ¡Steven! Y yo ahorita me decía, ¿y con cámara tampoco? Por favor, su cámara se me... Arrocito blanco. ¿Y tus rajas? Mis rajitas, sí. Ay, ay, Dios, Dios, mi mamita. Siempre consintiéndonos. Y le dije que guardar esta comida hasta hoy, ¿verdad, mami? Para que tuvieras que comer una comida casera bien rica. Gracias, gracias. Amigos, la sister y mi mamá me siguen haciendo bullying. Nada les parece, me pongo un suéter. Ay, ese no va. Mi mami, ¿rayas con esa ropa? Digo, mami, en América se vale chile, mole, pozole juntos, ¿qué tiene? Y luego la sister, ¿y eso qué? Y le digo, ay, dice, ¿desde cuándo cambiaron tus gustos? Pues yo tengo gustos de Oklahoma, y la sister, como es muy newyorkina, pues ya se siente, ¿no? Muy New Yorker. Amigos, ya estamos aquí en la H&M. Oigan, a mí esta tienda me super mega encanta, para mis nenes, para mí, para mi amore. Y lástima que no tenemos en Oklahoma, porque si no, de verdad que ahí sí compraría casi toda la ropa para mis nenes. Y ahorita estamos aquí porque, aparte de que vine a comprarle ropa a los nenes, que no les voy a comprar muchas, solamente unos pantaloncitos, porque ya saben que son bien especiales. Entonces, pero venimos porque le vamos a comprar ropita. Bueno, una mudita a las nenas de una amiguita muy, muy especial. Entonces, pues vamos a ver qué encontramos, amigos. La verdad es que estoy emocionada porque vamos a comprar para niñas. Vean, la sister ya está escogiendo. Y no sé, es la primera vez que vamos a comprar para niñas, ¿verdad? Sí, ay, qué emoción. Y nosotros con puros niños. Pero bueno, pues vamos a ver qué promociones hay y todo ese rollo. ¿Cómo se llama? No sé qué promociones haya, pero ahorita a ver qué encontramos, amigos. Mi mamiringa encontró este vestido que está bien bonito, pero ¿de qué edad es? ¿No dice? ¿No tiene? Sí, de 4 o 5, de 4 o 5 años. Miren, está bien bonito, de unicornios, vean. Vean, bien bonito. Y digo, yo sé que ya se viene el tiempo de invierno, pero, o de frío, pero le puede poner una playerita de manga larga abajo y unas mallitas, y ya también se la puedo poner durante el otoño y todo eso, y el invierno. Entonces, esa agárrala como opción, mamiringa, para ver ahorita al final qué compramos. Miren, aquí hay diferentes leggings. Estos me gustan, dice esta, que dos por uno. Pero esta nada más tiene uno. Le robaron el otro. ¿Dónde está el otro, amigos? No inventen. A ver, vamos a seguir buscando. Miren, esa de maripositas también está bonita. Pero igual solamente tiene una. ¿Qué pex? ¿Dónde le dejaron los otros? Amigos, qué difícil decisión. Por eso, bien dice mi Steven, por eso Dios no nos dio niña. Nos tardamos una eternidad en buscar algo para las nenas. Y ya lo encontramos. Ahorita se los voy a enseñar. Bueno, más bien cuando lleguemos a la casa se los enseño. Pero de verdad que fue una tortura total. Pero ya terminamos. Ahorita estamos en la sección de niños porque, como les dije, voy a comprarle unos pantalones.
esos niños. A ver si corro con suerte y se los ponen a ese Atlas. Orion es más seguro, pero ese Atlasito se queja de que no tiene que ponerse, pero tampoco le quiero comprar y no sé. No, esos no me gustan. Diferentes. Miren, amigos, a mí como me gusta este tipo de estilo para mis nenes y ellos que no les gusta nada. Pero no hay en otro color que no sea este. Está muy feo. ¿Es el único, mi amor? Ok, está bien. Miren, amigos, cuántas camisas tan bonitas. Y mis hijos que no les gustan las camisas. Miren, esta me gusta mucho. Está muy bonita. Y esta también me gusta mucho. ¿Por qué tengo unos hijos que no les gustan las camisas? Vean esta, qué bonita. Amigos, ya nos vamos. Ya ni les enseñé la ropa que compramos. Pero es que regresamos y nos pusimos en el pleno chisme. Y ¿y qué? Ya la sister me está echando las pociones mágicas. Vean, ahí está la sister. Es para que puedas dormir todavía, de que lo hago para que... Ay, tan bonita la sister. Ah, bueno, como ya se dieron cuenta, me voy a dormir con la sister. No, es que no puede vivir sin mí. No puede. Si no te mando al sillón. Ay, no puede vivir sin mí. No, no es cierto, amigos. Ya mañana les enseño la ropita porque les digo que nos pusimos en el chisme total. Entonces, ya ahorita ya nos vamos a dormir, ya me desmaquillé, ya es bien tarde por aquí, mañana hay que trabajar, así que, bueno, yo no. Ya son cuarto para las 12. Sí, ya son cuarto para las 12, amigos, ¿no? Y yo estoy despierta desde las 4 y cacho de la mañana. Entonces, sí, así que nos vemos en el siguiente video, amigos, los queremos mucho y gracias por su apoyo. Y ya estoy, ay, ni siquiera les dije a todos, pero... Bueno, yo creo que ya saben todo el mundo que mi sister está en Nueva York. Entonces yo estoy en Nueva York, amigos. Yo según les iba a decir y se me pasó por completo. Pero yo creo que ya muchos de ustedes se dieron cuenta. Entonces, pues nos vemos mañanita. Que descansen. Nos queremos mucho. Si llegaste al final de este video, muchísimas gracias. Y recuerden que espero leer sus lindos comentarios como siempre. ¡Adiós!